Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video acá por la colonia Sacamil, justamente donde inicia esta importante calle de mexicanos. Desde aquí inicia la calle Sacamil, por aquí se encuentra el punto de la ruta 30. Mexicanos ahorita está de fiesta cuando subamos este video. La colonia Sacamil es reconocida por la gran cantidad de multifamiliares que tiene acá. Estos están del Redondel para abajo. Aquí seguido se los mostramos, la colonia Sacamil. Vean el punto de la ruta 30. Por la colonia Sacamil, creo que con esta voy a finalizarlo por el centro de mexicanos. Ya como todo es bajada, se hace en menos tiempo y se recorre buena parte. Aquí vamos a llegar ahorita a la intersección entre la calle Sacamil y la avenida Bernal. De la avenida Bernal, ya no será municipio a partir del 1 de mayo del próximo año. Dejará de ser municipio y pasará a ser distrito de San Salvador. Sinceramente, esta modalidad no creo que dure mucho tiempo porque es mucha responsabilidad para un alcalde, pero vamos a ver qué tal funciona. Desde aquí empieza lo que es ya las residenciales de la residencial Metrópolis. Abajo se encuentra el centro comercial Metrópolis. También vamos a poner ahí unas tomas en dron, ya que hace poco hicimos un recorrido en dron por esta parte de acá. Solo un par de minutos, un minuto creo que, un minuto creo que es las tomas en dron que vamos a poner acá. Ahorita aquí hay unas ruedas, hay unos juegos mecánicos, porque mexicanos está de fiesta, está de sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Tránsito. Esta es la comunidad de Manel y comunidad Raúl Rivas. Desde aquí va a iniciar las tomas de dron que tenemos justamente desde esta parte de acá. Y aquí están las ruedas. La venta de dulce típico. Y aquí inician los multifamiliares. Estos son los edificios 100 de la colonia Sacamil. La miniatura de este video será una toma en dron que tenemos ahí, unas fotos de dron
iglesia número 1 en la colonia Sacambil. No dijeron que el mercado iba a estar cerrado, pero está abierto. Y el centro comercial Sacambil, que está acá. Lleno de colchones, lo tienen, colchones viejos. Y aquí llegamos al Centro Escolar República del Perú. Un saludo para todas las personas que estuvieron en este centro escolar. Atrás quedó el Centro Escolar República del Uruguay y la INAN. De la colonia Sacambil. Ya está la empresa de chocolates Meller. Donde vamos a finalizar este video más abajo. Como la calle es adoquinada, está en malas condiciones. Estas son las diferentes colonias de mexicanos, que bueno, gracias al régimen también hoy se pueden visitar. Antes aquí era muy peligroso también venir acá. Aquí vamos a agarrar también para la colonia Dolores. Y aquí ya
la calle ya es asfalto, ya se siente más mejor. La Dolores, Colonia Dolores. ¿Esta calle dónde lo lleva? Pero hay una que sale por la de Mariona. Sí, esta calle lleva ahí. Sí. Ahí a la calle de Mariona, ahí al centro mexicano. De ahí la Juan Averle hasta la Juan Pablo II. Tenemos rato. Ahí está en la colonia Dolores de México. Santa Marta deberíamos de volver a hacer, ¿po? Ah. Estuvo vergona, man. El otro domingo porque vamos con el Cesta, por eso. Walter quiere ir ahí. Vean, aquí vamos a salir justamente a la zona conocida como el Cubo. Antes aquí era zona peligrosa con las pandillas. Todo esto pertenece al municipio de Mexicanos. Ya casi finalizando este video que hemos iniciado desde la colonia Sacamil. Y finalizándolo acá, por la zona de la colonia Dolores, por el Cubo. Bueno, y gracias por ver este video, suscríbete al canal. Si el video te gustó, no olvides darle me gusta. Comparte los videos en sus redes sociales, somos conociendo el Salvador 503. Como siempre les digo, que será hasta el próximo video. Saludos y bendiciones, muchísimas gracias. Hasta el próximo video, saludos y bendiciones, muchísimas gracias.